Muy buenas, chavales. Hoy os traigo otro jueguito indie, de estos que me molan a mí. Se llama Beholder y, bueno, básicamente pues eres como una especie de agente espía, llámalo X, que trabaja para un gobierno autoritario. Y, bueno, me he puesto a jugar a él sin ver absolutamente nada del juego. No sabía ni de qué iba ni qué había que hacer, por lo tanto el primer episodio pues ha sido un poco abrupto. No pasa nada porque era un poco la idea, o sea, lo que quería era verlo simplemente. Si os mola el juego, si os apetece continuar viendo cosas, si queréis que intentemos pasárnoslo, etcétera, etcétera, me lo dejáis por ahí en los comentarios. El juego de entrada me ha gustado, no sé si luego después continuaré jugándolo por mi cuenta, simplemente por pasármelo, aunque no os apetezca verlo o yo qué sé qué. O si directamente lo subiré porque me saldrá un poquito de ahí, ya sabéis cómo funciona. Pero sí que me gustaría pues conocer un poco vuestras opiniones, así que si podéis, ya sabéis, cajita de comentarios. Y si os ha molado el tema, pulgar arriba. Nos vemos. Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Dominion desde Beholder. Bueno, otro jueguecito indie, de estos que me gustan. No he mirado nada sobre el juego, simplemente lo he iniciado. Me ha gustado técnicamente lo que he visto y he dicho, digo, bueno, pues vamos a ver de qué va esto. O sea que, a tope. Dice, selecciona un modo de dificultad, prácticas, época de extensión en el estado, gastos claves reducidos, ingresos aumentados, élite gubernamental, experimenta la atmósfera original del juego con decisiones y desafíos difíciles. No tengo ni idea de cómo va el juego, entonces no sé si... ¿Hay un modo tuto? No hay modo tuto. Esto es sueño feliz, no sé ni qué coño es. Bueno, vamos a la élite, a tomar por culo, somos los mejores. Estimado Carl Einstein, nos complace anunciarte que has sido nombrado casero de un bloque de apartamentos de clase D situado en el número 6 de la calle Cruz Beach. Debes acudir a dicha dirección y empezar a trabajar en él de inmediato. Te hemos otorgado para que viva junto a tu familia un apartamento en la planta baja. La droga experimental que inyectamos en tu sistema durante tu examen médico te exime de la necesidad de dormir para que de ese modo puedas dedicar más tiempo a servir a tu patria. Bienvenido al rango de oficiales de élite. Ministerio de Asignación. Vale. Esto empieza bien. Estimado Carl Stein, nos complace anunciarte que has sido nombrado casero de apartamentos de clase D situado en el número 6 de la calle Crosswise. Yo he dicho Beach, en lugar de Debes acudir a dicha dirección y empezar a trabajar en él de inmediato. Artísticamente mola el juego. Te hemos otorgado para que vivas junto a tu familia un apartamento en la planta baja. Tengo una hija, entiendo. La droga experimental que inyectamos en tu sistema durante tu examen médico te exime de la necesidad de dormir para que, de ese modo, puedas dedicar más tiempo a servir a tu patria. ¿Esto de qué va? ¿De que te pegan palizas o algo? ¿Y desde entonces te has convertido en un guarda de seguridad o algo así? Es que, a ver, en las sombras no reconozco a los personajes. El otro es calvo con pelo, el mío es una bola, simplemente. Inga, madre mía, vaya nombre. Ah, vale, y este es el hijo. Pero yo soy una bola. O sea, no entiendo. ¿Ves? Y tengo pelo. El otro era calvo. Ah, mira, se están llevando. Vale. Lo mira mal. Y hay un señor con monóculo. Bienvenido al rango de oficiales de él. Ministerio de Asignación. Para comprobar si un inquilino está en casa, mira por el ojo de una cerradura o toca su puerta. Madre mía, tío, ¿esto qué pasa? ¿Somos la mafia o algo así? ¿Somos un gobierno autoritario y opresor? Puedes obtener información útil conversando con tus inquilinos. Qué cosas, tío. Me han hecho entrega las llaves, eso está claro. Y el otro, imagino que a lo mejor era el anterior. Le han dado una paliza porque no ha hecho su trabajo bien. Es un mensaje que me quiere trasladar el juego nada más empezar. Hazlo bien o te apalizo. Aquí estoy. Haz clic en tu jefe para hablar con él cuando aparece un signo de admiración. Junto a un personaje significa que tiene una misión para ti. ¡Oh! Es un RPG. Madre mía, este hombre habla como muy para adentro. Tú eres Sercal, buenas tardes. En nombre del Ministerio del Orden, te doy la bienvenida a tu nuevo cargo. ¿Qué estáis haciendo?
Nada, tranquilo, tan solo estamos derratizando el edificio, nada de lo que debas preocuparte. Aceptamos. Está bien. Tu predecesor fue incapaz incluso de realizar las tareas más sencillas. ¿Ves? Me estaba mandando un mensaje muy claro. Si una persona con un cargo tan importante es incapaz de llevar a cabo una simple tarea, solo existe una solución: la paliza. Además, para más, Inri lo hizo deliberadamente, convirtiéndose así en un criminal a ojos del Estado. O sea que entiendo que de alguna forma eres bueno o eres malo. Veo que hay un reloj también, con fecha. A partir de ahora, todo lo que tus inquilinos hagan será de tu incumbencia. Vale. Hay como una especie de carro de compra y dinero, y hay algo más. No sé qué es. ¿Qué significa la palabra todo? La palabra todo significa absolutamente todo. O sea, lo que hagan los inquilinos es cosa mía. Seguirás todos los pasos y documentarás cualquier actividad sospechosa. Tengo una foto de un hombre con una esa. ¿Seré yo? Se trata de una vía ideal para labrarte una reputación y convertirte en un buen empleado del gobierno. A lo mejor esta es la reputación. Si de verdad quieres ser un observador perfecto, documenta pasatiempos, intereses e incluso conversaciones. ¿Y cómo lo hago? Observando y tomando nota. Las cámaras de vigilancia son tus mejores aliadas. Vayamos por partes. ¿Has regentado con anterioridad un apartamento de edificios? Cal, ¿necesitas mi ayuda? Pedir ayuda. Vamos a jugar el tutorial porque no tengo ni puta idea como esto. I need your help. Está bien, te echaré una mano, pero presta mucha atención y no dejes escapar ni el más mínimo detalle. Este es tu diario. Vale, lo encontrarás siempre en el lado derecho de la pantalla. Avanza por las pestañas y echa un vistazo. Dedica el tiempo que precises. Vale. Tareas. Dosieres de inquilinos. En el sótano vivimos nosotros, esta es la familia. En el apartamento 1 hay dos viejos. En el apartamento 2 hay un tío que se parece sospechosamente a Zed. Apartamento 3 hay hippies. Esto es un hippie, ¿no? No sé, o es el primo eso de la familia Adams. Porque es todo pelo. Creo que eso quieren ser los ojicos, pero vamos, amigo mío, te sale de la barba así como un señor. Vale, y luego después tenemos apartamentos para reparar. Directiva número 6037 del año. Es ilegal dar cobijo a criminales u ocultar sus acciones. Vale, o sea que si encuentro alguno, tengo que mandarlo a tomar por cu... Vale, respuestas a consultas y mensajes y facturas pendientes de pago. ¿Las facturas las pago yo? Volvamos al tema de la vigilancia. Está la cámara de vigilancia en el edificio para hacer más fácil tu labor. Ah, eso es lo que me va a costar mi pasta. Según nuestros registros, tu predecesor recibió 2. Búscalas en tu despacho, que se encuentra a la derecha de esta sala. ¿Me puedo mover? Vale, me ha puesto aquí. He recibido mi primera tarea. Encontrar las cámaras, acciones requeridas, tal. Vale, vale, con el WSD se mueve esto. Entiendo. Míralo, míralo ahí cómo se mueve. Vamos ahí. Ya está, dos cámaras. Coger. Vale, se mueve. O sea, tiene esto un poco un rollo como el otro, This War of Mine. De alguna manera. No sé muy bien. Hablemos. Examina el escritorio y busca las cámaras de vigilancia. ¿Alguna pregunta? Pero si ya las tengo. Ah, a lo mejor he encontrado solamente una. Ah, amigo, vale, que hay que darle dos veces. Seguro que hay un este para coger todo. Luna, vete un poco a tomar por culo, por favor. Es que les he cerrado la puerta del comedor, no pueden tumbarse. Estupendo, se encontraron las cámaras, instaladas en el comedor, sígueme. Te sigo. ¡Oh! Haz clic en el detector de humos y selecciona una cámara para instalarla. Haz clic en la caja para quitar la cámara. Ah, o sea que hay que ponerlas como ocultas. Madre mía, tío, tienes superpoderes. Vaya que has utilizado una escalera. ¡Oh! Y se ve aquí. Instalar una cámara de vigilancia es de vital importancia. Deberás hacerlo una vez tras otra, lo contrario no sabrás lo que tus inquilinos hacen. Vale. ¿Aquí que tengo que poner otra o qué? Ya estaría. Lo estás haciendo bien, aquí tienes tu primera recompensa. ¡Oh! Me han dado pasta. Invierte el dinero en aquello que necesites, en la tienda encontrarás de todo. Conseguirás camas de vigilancia a medida que obtengas puntos de reputación. Vale, estos serán los puntos de reputación, es verdad. Pone aquí.
Los puntos de reputación son un indicativo de tu estatus social. Para obtener puntos, completa tareas, así de sencillo. Una buena reputación también otorga más poder de convicción a la hora de persuadir a alguien para que haga algo. Lamentablemente tengo asuntos que atender en el ministerio. De todos modos, también puedes llamarme a cualquier hora desde tu despacho usando tu línea privada y pregúntame lo que sea. Por cierto, Carl, te sugiero encarecidamente que respondas al teléfono. Recuerda, tú y yo servimos a nuestro ilustre pueblo y cumplir las órdenes del ministerio es nuestro pan de cada día y también el aire que respiramos y el agua que bebemos. Has de saber que varios inquilinos están en peligro. Tu predecesor fue incapaz de hacer lo que le fue mandado. Esperemos que tú lo hagas mejor. ¿Y cómo lo hago? Ante todo, observa detenidamente a los inquilinos. Presenta un informe tan pronto reúnas pruebas. La policía se ocupará de lo demás. Por cierto, y esto que queda entre nosotros, nuestro gran estado recompensa a lo grande a quienes hacen su trabajo bien. El ministerio puede hacer la vista gorda en caso de fraude o chantaje si ello posibilita la consecución de un objetivo. O sea, ¿puedo cometer fraude o chantaje? Me gusta tu entusiasmo. Para cuando llames a nuestro departamento, habla tranquilo y pausado. Si alguna vez necesitas consejo, dispones de un sabio tutor dispuesto a brindártelo. Una última cosa. La llave que te he dado abre todas las puertas del edificio. Asegúrate de que los inquilinos se hayan ausentes antes de entrar en los apartamentos. Muchos ciudadanos piensan que su vida privada a nadie ha de importarle. Que así sea. Ahora a trabajar. Vale, ok. Consentimiento. Mi jefe me ha dicho que llame al ministerio para recibir instrucciones. Vale, ven. Llamemos, pues. Este es mi teléfono. Llama. Vamos. Corre, amigo. Se relaciona como los Sims. Ministerio del Orden, tu llamada ha sido aceptada. Hola, Carl. Ya conoces tus principales obligaciones. ¿Estás listo para recibir una tarea? ¡Listo para una tarea! Somete el apartamento 2 a vigilancia. Jacob Manisek reside en él. Puedes comprar las cámaras en cualquier momento en la tienda estatal. Entra únicamente en un apartamento cuando no haya inquilinos dentro y ten cuidado. ¡Ay, mira! Puedo ajustar... ¡Oh! ¡Oh! Acabo de descubrir lo del ajuste de la escala. Vale, vivo en el sótano, pero en el puto sótano. O sea... Venga, vamos a pillar entonces un par de cámaras. Voy a pillar dos de estas. Ah, no, no me dejan, tío. Solamente puedo comprar la de nivel 1. Vale, pues... ¿Esto qué es? Kit electricista. Kit de reparación de aparatos electrónicos. Me puede venir bien. Kit de reparación de muebles. Me puede venir bien. Y vamos a pillar... tres cámaras. Vigila a Jacob. Inspecciona el apartamento 2. Está en una cámara en el apartamento 2. Obtén información sobre Jacob Manisek. Vale. Hasta luego, familia. Apartamento 2. Vale, esta es Zimmer. Vamos a llamar. Knock, knock. ¿No viene nadie? Abramos la puerta. Es nuestro momento. Corre, instala aquí una cámara. Vámonos. Y de aquí se han ido también. Vamos a llamar por si acaso. No pensé que haya más gente. ¿No? Pues no quiero tampoco darme las de listo. O sea... Venga, para, pasa. A ver si por lo que sea de pronto... ¿Por qué están estos en mi casa? Pregunto. ¿O es que es un comedor comunitario? ¿Qué quiere el archivista? Vale, este es el archivista. Vale, era barba, tío. O sea, realmente... Míralo, tío. Es todo pelo este hombre. Conocer mejor. Permíteme presentarme, me llamo Carl y soy el nuevo gerente del edificio. Marrane, que es un reputado archivista. Habla de él en tercera persona. Tengo que vivir en este nauseabundo apartamento. Espero que pongas todo en orden aquí. Haré todo lo que pueda. Deberás esforzarte más. Necesitas esto más que yo. Pregunta por la esposa. Rosa trabaja en la cafetería, siempre en la cocina. Le gusta tanto preparar bollos y pasteles que se gasta un buen dinerito haciéndolo. Vale, me han dado pasta. Ojalá no oliera a col. Vale. ¿Qué quiere el archivista? Termina la conversación. Tampoco...
Adelante, vete, los jóvenes siempre andan atareadísimos. Oye, pues si este tío me da conversación, vamos a sacarle todo lo que podamos. Ya te hablaba mi mujer, no tengo nada más que contarte. Vale, ok. Hablemos con otro. Hola, Ana. Habla sobre el trabajo. Hoy pasó por mi lado un policía llevando a una persona esposada. ¡Qué miedo pasé! ¿Quién era Carl? El anterior gerente del edificio. ¿No se le daban bien sus labores? No. ¡Qué pesadilla! Carl, ¿no podría pasarte algo similar? ¿Pero por qué me habla esta tía con tanta confianza si te acabo de conocer? No sabía ni tu nombre. No te preocupes, cielo. Seré un buen gerente. Hablar sobre el trabajo. Vale. Hombre, molaría que... Si ya no se va... Habla conmigo. ¡Hola! Conocer mejor. Hola, me llamo Carl, soy el nuevo gerente del edificio. Yo soy Klaus Zimmer. Regente es un edificio que en un pasado fue de mi familia. Este es el dueño, el gerente anterior ya lo convirtió en basura. Espero que puedas arreglar esto. Haré todo lo que pueda. Vamos a preguntar sobre el apartamento. ¿La casa fue de tu propiedad? Efectivamente, en un pasado fue de mi familia. Yo quería transformarlo en un internado para niños superdotados, pero al final quedó convertido en una residencia. Esto no está tan mal, no has visto las casas del nivel D. Tienes razón, la situación podría ser peor, al menos estamos en libertad. Uno puede jugar al ajedrez en libertad, me nota una piedra, le gusta jugar al ajedrez. Acabamos de coger un detalle. No te vayas, no tengas tanta prisa, quiero hablar contigo. Le cuesta un poco cargar, ahora mismo de hecho se me ha quedado como pillado. Terminemos la conversación, los mejores deseos, Carl, hasta luego. Esta es Ana. Ana no me interesa. Me interesa terminar la conversación. Me interesa la persona que hay detrás de Ana, que está pensando en vino. ¡María! Hablemos. Tú eres la mujer de este buen señor. Le cuesta un poco... ¡Hola! Conocer mejor. Hola, me llamo Carl. Soy el nuevo gerente del edificio. Encantada de conocerte. Me llamo María Schumer. ¿Has traído a tu familia aquí? Acabamos de mudarnos. Es un placer conocerte. Conocer mejor. Mucho gusto. Conocer mejor. Mucho gusto. Conocer mejor. Mucho gusto. Conocer mejor. Mucho gusto. Tío, hemos entrado en un bucle. Terminar conversación. No me gustas. No me caes bien. Patrick Stein. Investiguemos. Sí, papá. Habla sobre el trabajo. No me gusta tu nuevo trabajo, papá. Tu jefe es un canalla. ¿Te gusta comer cosas buenas y estudiar en la universidad? ¿Y vestir ropa nueva? Habría sido de locos dejar escapar esta oportunidad. No lo veo, buscaré un trabajo y estudiaré y trabajaré al mismo tiempo. No me digas más. En un momento dado, tengo que meter a mi hijo en la cárcel. Odio la mina, papá, prefiero morir antes que trabajar como un esclavo. Habla sobre la mina. ¿Has cambiado de opinión sobre lo de ser minero? Odio la mina, papá, prefiero morir antes que trabajar como un esclavo. ¿Verdad es? Sobre... ¿Qué hacerle domésticos? Estoy intentando echar una mano en casa. He jugado con Marta, no hace nada. Yo iría si me enviaran a una mina. Por de contado. Odio la mina, papá. Mantén la calma. Te he dicho cientos de veces que la profesión de minero es dura, pero que goza de buen estatus social. Joder, chaval, pues si eso es... No he faltado ni a una sola clase. Si te digo la verdad, nunca creí que lograrías asegurarme una plaza en la universidad. Espero que te apliques si seas un buen estudiante. Ese lugar cuesta mucho dinero. No te decepcionaré, papá. Ya está. O sea... Si no consigo que vaya a la universidad... Fijo que lo mandan a la mina o algo y se muere o cualquier historia de esas. Observemos la colada, porque es una cosa muy, muy interesante de hacer. ¡Rosa! Hola, Rosa. Acabo de conocerte. Buenas tardes. Conocer mejor. Hola, señorita. Permíteme presentarme. Me llamo Carl y soy el nuevo gerente del edificio. Me llamo Rosa Ranek. Encantada de conocerte. Me figuro que has conocido ya a mi marido. Nosotros también tenemos un hijo, solo que él vive en la capital. Preguntar por el marido. Mar lleva toda su vida trabajando en el archivo. Le gusta su trabajo. Lidia con muchos papeles, pero no con muchas personas. Pero las vacaciones en compañía... pasa las vacaciones en compañía de su caña de pescar. Vale. Preguntar por el hijo. Nuestro querido hijo es ahora jefe. Llevo sin verle bastante tiempo. Ha pasado tiempo ya. Conocer mejor. Mucho gusto. Conocer mejor. Mucho gusto. Vale. Avísame si tienes algún problema. Ok. Digo, esta situación ya la he vivido. Habría que colocar aquí una... ¿Qué tengo por aquí? Todas las manzanas han de ser destruidas. Es ilegal guardarlas o consumirlas. Prohibida toda creación de propaganda política. Es ilegal dar cobijo tal. Vale, hay nuevas directivas. ¿Y todo esto qué quiere decir? Información recopilada. Vale, lo del tema de la caña de pescar, lo de la cocina. Vale, más o menos yo creo que por aquí está todo.
¿Qué hay aquí? Aquí hay algo. Pero no me deja hacer clic ni nada. Pero ahí hay algo, indudablemente. Vale, la hija está durmiendo. Examinemos. Cama infantil, reloj, peine, toallas, lápices de colores. Vale, hablemos con nuestra mujer. Yo no necesito dormir, ya me lo han dicho antes, ¿vale? O sea que lo del tema de ir a la cama. Vale, tenemos cepillo de dientes, un libro. Nada de interés, ¿no? Pero vamos, yo lo que quería era hablar con esta mujer. ¿Qué, Carl? Termina la conversación. Madre mía. No te explayas tanto con tu mujer, amigo. Vale, vamos a examinar esto. A ver si se puede ver algo a través de lo del tema este, de lo de las cámaras de seguridad. Aunque hay que implantar cámaras arriba. Tiene dinero, tío. Vamos, yo no quería mirar el escritorio, quería mirar las cámaras. A ver si me dicen algo nuevo. ¿Referencia? ¿Qué te gustaría saber? ¿Cómo redactar informes? Haz clic en el escritorio, pulsa la opción del diario y selecciona el formulario y la ventana nueva. Rellena los datos del inquilino que estás investigando. Envía informes al Ministerio del Orden para su comprobación. Si el formulario está debidamente rellenado y las pruebas son válidas, el inquilino será sancionado y tú recompensado. Si el formulario no está debidamente rellenado y las pruebas no son válidas, serás sancionado. Vale. Vale, pero yo de momento no puedo hacer informes. Aparte tengo que conseguir información sobre Jakob Manisek. Que Jakob... Vamos a ponerle una cámara a esta gente. Aprovechando que van otra vez aquí a la cocina. Nathan Keller. No sé quién es este señor. Investiguemos. Vamos a dejar esto así un poco puesto. Pasaporte. Joder, si le robo el... No le puedo robar el pasaporte, ¿eh? Porque a ver si le va a pasar algo por quitarle el pasaporte, ¿sabéis? Me digas que vienen justo aquí. No, pero la mujer sí. Hola. Me he ido. Vamos a entrar otra vez a la casa. Vamos a obtener datos sobre esta persona. Vamos a investigar la casa de este señor. Creo que esta es la primera que te dan porque... Porque no hay... No hay inquilino. O no está, de alguna manera. Vale. Aviso. Ok. No hay que robarlo. Vale, me han dicho que chantaje... o sea, fraude... Creo que era lo otro, sí. Robo no. Yo lo iba a coger como prueba. ¿Y qué tiene interés este hombre? Vamos a mirar el teléfono por si acaso, yo qué sé. Ahora preguntaremos sobre... Le gusta apostar. Vale. A ver si viene Jakob. No. Ha venido mi hijo y Rosa. Pero no tenemos nada más. Estas son mis cosas. No hay nada ilegal.
en este buen señor. Un tipo escurridizo y de poca confianza. Pero es que además no le he visto todavía. ¿Por qué no puedo clicar aquí? ¿Qué pasa? Ah, la puerta se cierra. Casualmente. Vaya, un gato inspector. Baja, anda, bonito. A ver, que me han llamado mientras tanto por teléfono, para no perder la costumbre. A ver, aquí tenemos un buzón. El Ministerio de Ciudadanos quiere que todo el mundo hable el idioma nacional. Somos una nación y debemos todos hablar el mismo idioma, declaró el ministro. En el ministerio asegurarán que con esta medida la seguridad pública aumentará y el país será menos vulnerable a espías y tránsfugas. Hay que recordar que se considera tránsfuga también a todo el que tiene obras literarias de autores extranjeros en su casa y habla un idioma foráneo. ¿Esta gente sabrá algo de este buen señor o no? Hola. Terminé la conversación. No. Bueno, pues venga. Vamos a mirar a través de... Esto es buenísimo, tío. Lo de mirar... No, nunca había visto una que funcionara de esta forma, pero vale, ok. Venga. Vamos para adelante. Vamos a mirar ahora lo de las obras. A ver si... Pero es que este hombre es que no tiene nada, tío. ¿Y es este apartamento? A ver si voy a estar en otro apartamento. Inspecciona el apartamento 2. Sí, es este. Inspeccionado está. Vamos a intentar obtener información a través de los propios vecinos. A ver si los vecinos nos dicen algo. ¡Rosa! Hasta luego, Rosa. Ana. ¿Qué, Carl? No puedo obtener información a través de los propios vecinos. Klaus, ven aquí. Klaus, hola. Termina la conversación. Mis mejores deseos, Carl. 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 Venga, a ver. No tengo... Ah, no tengo... Nueva directiva del gobierno recibida. ¿Qué tarea? Ahí está. Prohibido cantar frente al Ministerio del Orden. Madre mía, tío. Absolutista más no poder. El rollo este. Voy a mirar lo del libro, no voy a ser que haya algún problema con el libro este que vi que tenía la niña. Vaya, peines. No sé cómo... No sé cómo o qué hay que hacer. Vamos a subir aquí arriba por si acaso encontrábamos algo. Creo que por aquí no se puede ir, ¿verdad? Estos son los de la ala D esa que decían. O sea, realmente hay tres vecinos. Esto de aquí y esto de aquí. Y ya está. Pues, no sé qué más hacer entonces. A ver, vamos a pillar una cámara de estas para ponerla aquí, porque no tengo puesta ninguna cámara. A ver si se va esta señora. María, vete a hacer tus cosas. María, un pajote. Que quiero ver algo. Oh, Nathan. A lo mejor este hombre me puede decir algo. Mi hijo anda de espaldas. Es Michael Jackson. Mis felicitaciones, comercial. ¿Qué vendes hoy? Echa un vistazo. ¡Horrea! Este hombre vende mierdas. Vende mierdas varias. Una corbata de un color muy vivo, únicamente apropiada para ocasiones festivas. Un bote de pastillas. ¡Wow! ¡Chocolate! Vale, hay que intentar no hacer gasto entonces. Me faltan 6 horas solamente y no sé nada de... ¿Qué, Carl? Terminé la conversación, madre mía. Sí, papá. Novedades.
Hablar sobre la mina. ¿Has cambiado de opinión? No. Vale. Termina la conversación. Yo qué sé, tío. Mira la televisión. Haz algo. Haz algo. Oh, hija. Está despierta. Vamos a hablar. ¿Quieres jugar conmigo? Ahora no, Marta. Joder. Preguntar sobre la casa. ¿Te gusta nuestro nuevo hogar? Me agrada mucho. Es enorme. ¿Y a ti? A mí también agrada. Porque hablamos ruso, raro. Tenemos 3 habitaciones, antes solo teníamos una. Además tenemos un televisor, ¿nos lo quitarán, papá? No, corazón, nadie nos lo quitará. Patrick dice que de vez en cuando echan dibujos animados. Vale, terminemos conversación. La niña está feliz, la niña está feliz. Es la única persona en toda la casa que está feliz. Yo tengo pinta de ser un hombre sucio y amargado. Tengo un monedero, tío. Pero... ¿Qué se puede hacer con este monedero? ¿Se puede abrir o algo? Es que me da todo el palo el subir. Está claro que tenemos que entrar en la casa de alguien. Echemos el vistazo. Abre la puerta. Hold the door. Venga, vamos para adentro. Investiga, pues. Nadie se extraña de verme por aquí con las puertas abiertas ni nada. ¿Qué tiene esta gente? Pasaporte. No quiero robarlo. Investiguemos. Pasta de dientes. Una pasta de dientes en un piano. Es lo más normal. Yo siempre guardo uno. Por si acaso. Entra en la cámara. ¿Bajado nadie? Vale. Prosigue con tu labor. Teléfono. No corras mucho, ¿sabes? Que ni que te estuvieran llamando del trabajo. El informe... Es que no podía ni elaborar informe ni nada de nada. Es que... Descolgar el teléfono. Nos has fallado, camarada Carl. Has sido amonestado y sancionado con 250. No tengo pasta. De acuerdo con la hora, has sido despedido por malversación. Los vecinos se congregaron para ver cómo metían a Carl en el coche de policía. Su rostro estaba cubierto de sangre y sus pantalones estaban desgarrados, justo donde llevaba colgadas las llaves, las cuales la policía arrancó de cuajo. Carl, en los prolegómenos del final de su triste vida, se preguntó qué había sido de su familia. Ningún miembro de la familia de Carl Stein estaba destinado a vivir hasta la conclusión del año. Pues ya está. Pues esto es Beholder. Qué bien se nos ha dado, ¿eh?